Som a Sineu i anem a conèixer en Lluís Resines, autor de Quimera, un còmic sobre el virot. Estoy dibujando un virot petit que es una especie endémica de las Baleares. Está en peligro de extinción. Mi llegada aquí a Baleares fue gracias al virot petit, que escuché una historia en la radio sobre este ave marina y el peligro en el que estaba y el mito que se relacionaba con estas aves y el canto que tienen. Me interesó mucho el tema y presenté un proyecto para hacer un trabajo de divulgación con el virot petit y otras especies que estaban amenazadas y que a través de esta historia se narrasen estos 30 años de conservación, ¿no? Mi acercamiento a la ciencia surge en Barcelona cuando empiezo a conocer a unos científicos que tenían la necesidad de contar su trabajo. Y entonces, junto a mi esposa Ana Bonilla, montamos la empresa de divulgación Pelo Pantón para hacer divulgación creativa de la ciencia. De todas las ramas de la ciencia, la que más nos interesa y la que más nos gusta es la biología y la conservación de las especies. Este es Quimera, el cómic del virot petit, que lo vamos a hilar en torno a la historia de un virot petit real que se anilló en los años 80 y ya tiene 32 años, sigue vivo y le siguen controlando. Y entonces, a través de esos 32 años, bueno, empezamos en el 2016 la historia, que es la última vez que se le controló a este virot, y entonces desde ahí vamos hacia atrás en el tiempo contando la historia de los virots en las islas, como al principio vivían en las Pitiusas, en Ibiza y Formentera, y como la llegada del hombre empezó a desplazar a la población hasta los pocos rincones en los que anidan ahora, que es en zonas rocosas de difícil acceso. Estuve visitando la isla de Pantaleu para ver cómo se controlan los pollos y cómo se les anillan y eso, interesándome un poco en las especies del proyecto, ¿no? La gabina roja, la noneta también, que aparece en el cómic y también está amenazada. El objetivo final es que los más jóvenes conozcan esta especie, la ten como suya que es y la protejan para que en un futuro pues, deje de estar amenazada. Ahora mismo la principal amenaza del virot petit es el ser humano, por desgracia, que está haciendo que su hábitat se vea muy reducido por la construcción y eso, pero también en las artes de pesca está teniendo mucha incidencia porque se accidenta con mucha frecuencia en el palangre. Entonces, otro de los objetivos del Plan Linford en el que se enmarca este cómic es concienciar a los pescadores y ayudarles a poner medidas disuasorias para que no caigan los virots, porque a los pescadores tampoco les interesa que caigan aves marinas en sus anzuelos, ¿no? Aquest cómic, en principio, está dirigido a estudiantes, se podrá encontrar en escuelas y bibliotecas de las Baleares, pero si hay alguna entidad o grupo que quiera usarlo para divulgación o para hacer algún taller, pues se puede dirigir a la consellería y solicitarlo allí mismo.